inauguró, en el acueducto que se inauguró. Aquí en el acueducto que se inauguró recientemente, entonces hemos tenido problemas porque la CAS no tiene distribuidores de agua aquí. Entonces hay cuatro barrios dirigiéndose ellos mismos el agua. Entonces nosotros estamos exigiendo que la CAS nos mande agua, ya que aquí hay más de 20 días que el agua no llegue, pero por ende que mande dos conserjes o dos obreros para que el agua sea bien distribuida para cada barrio. Hay 5 barrios, entonces los 5 barrios están manejando ellos mismos el agua. Se necesitan manejadores de agua para que le den un día o dos a un barrio, un día o dos a otro barrio y en lo sucesivo. No tenemos control del agua, entonces estamos tratando de llamar la atención a la CAS para que en lo inmediato mande dos obreros o nombre dos obreros para que sepan distribuir el agua para cada barrio, para cada sector. Además de eso, alertamos que el acueducto lo están dañando porque hay coroneles aquí y hay sindicatos y aquí hay también camioneros de agua que tienen la llave secuestrada, el agua la tienen secuestrada, cerrada, para ellos poder vender su agua. Y hay coroneles con influencia también que han roto la tubería y la han tapado. Asimismo, hay organizaciones que se dicen ser comunitarias, que están en complicidad con la gente, con los camioneros, para ellos tener control en alguna parte con tubería y llave que ellos se la han inventado, para vender, para que los camioneros le den una pequeña prebenda y están amañados. Necesitamos que dos obreros, la CAS nombre dos obreros para que le distribuya imparciales, para que distribuya el agua para los barrios al mismo, a partes iguales. Nosotros hoy estamos aquí acompañando a esta multitud porque no queremos que se vaya a armar un desorden y haya muerte. Por eso estamos aquí hoy y no nos vamos a parar. Si no nos responden, antes de 10 días, las Américas van a coger candela.